Michael Douglas ha querido aclarar sus declaraciones en las que se intuía que había sufrido un cáncer de garganta como consecuencia de practicar sexo oral. Su representante ha querido defender al actor y ha asegurado que el sexo oral no fue la causa específica de su enfermedad. Douglas habló de diferentes causas posibles y entre ellas estaba el sexo oral, pero según su representante este no fue el motivo por el que sufrió esta grave enfermedad que superó en el año 2011. Hace unos días el actor aseguró que el tipo de cáncer que sufrió era muy específico y que fue causado por el virus del papiloma humano y por la práctica del sexo oral. Ahora Douglas ha querido defenderse y su portavoz ha aclarado su situación. Además, la que fuera mujer de Michael, Deandra Douglas, también ha salido en defensa del actor y ha afirmado que ella no tiene el virus y que su vida sexual fue muy sana hasta que se divorciaron en el año 2000. Lo cierto es que no sabremos exactamente cuál fue el motivo por el que Douglas sufrió esta enfermedad, aunque una vez recuperado, eso es lo de menos.